Creo que fue un partido muy chato, muy feo, más allá de que por ahí se intentó jugar, ninguno quería perder puntos, entonces se hizo muy trabado en el medio y bueno, nos costó, como decís vos, creo que la expulsión de Pulga nos costó, nos hizo meter un poco atrás y bueno, y llevarnos un puntito que en el balance final a nosotros nos sirve porque con uno menos y en esta cancha que siempre es muy difícil, creo que el punto va a servir. Gonzalo, el primer tiempo estaban perdidos, no encontraban la pelota en el medio, no aparecías vos, estaban aislados arriba, tuvieron muy pocas chances. En el segundo me pareció que ustedes salieron con otra actitud, con otra forma de encarar el partido, ¿no? Sí, se nos hizo muy cuesta arriba por el gol tempranero, ¿no? Creo que Blanco y Negro tampoco, ¿no? Nos inquietó mucho en el primer tiempo. Encontraron el gol ahí en una distracción nuestra y empezaron a manejar la pelota en el medio y nosotros, como decís vos, no la podíamos agarrar y nos cuesta mucho jugar sin el Piojo arriba. Creo que el Piojo Sebastián Graf es un jugador muy importante para este grupo y bueno, el domingo, gracias a Dios, vuelve, lo vamos a volver a tener y es un 9 que hay muy pocos 9 en la liga y nosotros, gracias a Dios, tenemos. Es un tipo muy joven, pero que parece que tiene muchos años jugando en primera porque realmente genera fútbol, cabecea bien, baja en los córneres a defender. Es un jugador muy completo que, como te decía, estos 4 partidos lo extrañamos muy mucho. Gonzalo, vos que sabés manejar la pelota y te gusta jugar al fútbol, ¿por qué se juega tan mal? Por momentos se juega muy mal, no solamente no en este partido, sino en líneas generales las veces que no ha tocado ver otros partidos, ¿no? Sí, cada vez se juega peor. Creo que cada vez se corre y se mete más y no se juega bien al fútbol. Por ahí yo lo veía a Berna que se da vuelta y tiene 3 jugadores atrás, a mí me pasa lo mismo. Por ahí hay jugadores que de mitad de cancha para adelante hoy se caracterizan por la velocidad y no tanto por el juego como hace unos años atrás, pero bueno, el fútbol va evolucionando de esa manera y creo que hay que adaptarse y bueno, por ahí no es lindo para la gente que viene a mirar un partido, pero un partido como hoy que Blanco y Negro no podía perder más, nosotros veníamos de una derrota muy dura y de un empate. Creo que el punto a nosotros nos sirvió y ellos en la última lo podrían haber perdido, entonces creo que por esa distracción y que el arquerito la tapó muy bien, creo que los dos nos vamos conformes, más allá de que los dos precisábamos los 3 puntos, ¿no? Gonzalo, el Progreso está pasando un buen momento, más allá de esos altibajos, de aquella goleada a Boca, después pierden 7-0. ¿Cómo justificás, cómo se puede analizar esos dos partidos? Y es muy difícil, es un equipo muy golpeado que hace 2 años atrás salía último todos los campeonatos. Muy poca experiencia, hay jugadores muy jóvenes con muy pocos partidos, no solo por la edad, sino porque arrancaban y los malos resultados hacían que sin ganas dejen de jugar, volvían a jugar, volvían a dejar. Entonces, el grupo no tuvo una regularidad y un andamiaje. Creo que ahora esta buena campaña le viene muy bien al Progreso porque hay chicos de abajo que juegan muy bien. Hay 2 o 3 pibes de Quinta que juegan muy bien. En la reserva hay un par de jugadores muy importantes. Está Francisco Lleró, que está volviendo de una lesión. Entonces, un muy buen plantel que, como te decía, fue muy golpeado muchos años. Y bueno, esta campaña le va a venir bien. Y la irregularidad creo que es la falta de experiencia, ¿no? Son jugadores que tienen muy pocos partidos en primera. Entonces, hoy estás allá arriba y mañana estás allá abajo. No encontrás un término medio que eso es lo que estamos buscando. La última, ¿qué apunta el Progreso? ¿A clasificar lo más arriba posible, a tener la ventaja deportiva o por lo menos la primera medida es clasificar? No, estábamos todos muy ilusionados, pero sabemos que va a ser muy difícil jugar de local en los cruces. Hay muy buenos equipos en esta liga, nosotros no quedamos libres, entonces tenemos que estar tranquilos y saber que el Progreso viene de un año de salir último. Clasificar es el objetivo principal. Si se puede de local, mejor, pero no volverse loco y saber que la campaña es muy buena. Hoy tenemos 22 puntos y nadie nos regaló nada, ¿no?